Después de una épica batalla en los camiones donde Federico Villagra llegó a la penúltima etapa con una ventaja de un segundo con respecto a Nikolaev, al final un problema con la caja de cambios dejó al coyote fuera de la competición en su propia casa. Tom Van Eugten ha terminado un Dakar con problemas ganando la última etapa, pero se ha quedado en la octava posición de la general. El equipo Renault, liderado por Geert Huizing, finalmente terminó un Dakar tras varios sin poder conseguirlo, llegando en séptimo lugar a 9 horas del líder. Martin Masik, el más joven en los camiones, ha demostrado su calidad, terminando en quinto lugar. El checo ha realizado sin duda un excelente Dakar. Y Teruhito Sugawara ha sido el ganador en la categoría de menos de 10 litros y ha terminado sexto en la clasificación general. Por su parte, el kazajo Artus Ardasibisius ha mejorado su mejor resultado de 2011, la octava plaza, terminando cuarto en esta edición. Airat Mardev ha demostrado que la regularidad y el trabajo en equipo pueden llevarte al podium como ya lo hiciera en 2015. Y magnífico resultado para Sergei Vyazovich, el bielorruso, se ha hecho con la victoria de etapa y además ha concluido segundo tras no haber estado nunca entre los 10 mejores. Pero si a alguien no se le ha podido parar, ha sido a Eduard Nikolaev. El ruso ha conseguido la victoria en el Dakar por segunda vez de manera consecutiva y la tercera en total. Este Dakar ha sido difícil, muy difícil. Ha sido muy interesante y quiero darle las gracias a la organización por haber hecho un Dakar tan interesante. Las diferencias en la clasificación final son tan grandes como los propios camiones. 8 horas separan a los 5 primeros, donde Kamaz ha conseguido 14 victorias de las últimas 18. Los quads han sido la historia de un hombre con una misión. El único chileno en ganar el Dakar, Ignacio Casale, ha realizado un rally sencillamente perfecto para conseguir su segundo título. El campeón de 2014 ganó desde el principio hasta el final y se ha llevado además 5 etapas. Me he mantenido todos los días en primer lugar desde el día 1, muy firme, con mucha cabeza, con mucha estrategia, y creo que esa fue la receta para poder estar en el primer lugar hoy en día. Nicolás Cavigliasso ha sido la sorpresa de esta edición. El argentino ha conseguido un sensacional segundo puesto. La tercera plaza ha sido para otro argentino, Jeremías González. Es su segundo podio, tras haber llegado segundo en 2015. Por lo tanto, victoria para Casale, seguido por Cavigliasso y González a más de 2 horas. El brasileño Madeiros y el peruano Hernández han completado un top 5 latinoamericano.